una conocida canción cubana que interpreta la popular orquesta original de Manzanillo da fe de lo importante que resulta una prenda de vestir en la historia y tradiciones de la isla. ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? El mes pasado en un baile algo extraño sucedió. Tiré mi sombrero al aire, pero alguien se lo llevó. Su uso se limitaba hace varios años solo al campesinado, quienes hacían de él su aliado inseparable para protegerse del cálido sol, sobre todo cuando se trabaja en las labores agrícolas. En la actualidad ya ha llegado a las ciudades para salidas a festividades populares, desfiles y actos públicos, entre otras actividades. Cuando estamos en la agricultura, pues nos gusta tener para cubrir nuestro rostro y cuidarnos un poco del sol, un sombrero de ala ancha de Yarey. Y cuando vamos a representar una actividad, ya sea de carácter como este tan importante de Guateque, a un restaurante y lugares de requisito, nos gusta llevar otro tipo de sombrero. Un ganadero debe de exhibir su sombrero, debe de exhibir sus botas, sus espuelas, su buen caballo, su buena montura. No se concibe un ganadero que exhiba una gorra montando a caballo, porque no es un deporte, sino es una actividad de todos los días. Yo cuando voy para el campo siempre me pongo mi sombrero de Yarey, cuando monto mi caballo, y si salgo para la calle me pongo el sombrero de extenso para salir a la calle para lucir bien. Ah, mire, yo me pongo este para trabajar, para tocar, para bailar, para fiestar, y cuando estoy enamorado me lo pongo de costado. ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? Promete a mi corazón y a todos mis compañeros andar toda la nación, pero encontrar mi sombrero. El material con el que se elabora sale de una planta de la familia de las palmas y se llama yarey o guano. Con los hilos que se extraen de ella se teje este atributo cómodo y utilitario que gusta a nativos y extranjeros que llegan hasta esta tierra caribeña. Está el sombrero yarey, está el sombrero tejano, está el sombrero también lo hacen de masivo, de penque coco. Si usted hace un sombrero de coco, se desparte por donde quiera. Si hace uno de palma, se desparte por donde quiera. Tiene que ser yarey para construir el sombrero. En la actualidad, el sombrero de yarey se utiliza aún por el campesinado cubano, pero también ha ganado adeptos dentro y fuera de fronteras. Hasta los diseñadores comienzan a incluirlos en sus catálogos, aunque con diferencias de formatos, modelos y materiales. El sombrero de yarey sirve tanto para el hombre como para la mujer. En el caso del hombre, lleva una construcción un poco más seria, por decirlo de alguna forma. Ya en el caso de la mujer es más elegante, se adorna para darle ya un poquito más de apariencia femenina a esta prenda, que derrocha cubanía, total cubanía. A ciencia cierta, no se recoge en la historia quién fabricó el primer ejemplar de un sombrero de yarey, pero lo que sí está claro es que los mambises cubanos en su lucha por la independencia lo utilizaban, con la diferencia que la parte delantera la viraban hacia atrás y le colocaban una pequeña bandera. Otra prenda de vestir acompaña el uso del sombrero de yarey en Cuba, especialmente en las festividades y actividades solemnes del oriente cubano, la guayabera. Comenzó siendo principalmente una prenda de hombre,
pero ya las mujeres también lo usan y las viste muchísimo. Incluso hay vestidos tipo guayabera. Hay guayaberas que son a media manga, y entonces ya incluso va con un poquito más de adornos, lo mismo que son alforzas, bordadas muchas. Pueden bordarse con flores, con motivos también de nuestra cubanía, ya sean palmera, el tocororo. El origen de la guayabera es muy debatido y diversas poblaciones de Cuba se discuten su paternidad. Lo único que nadie discute es que originalmente fue una pieza de ropa solo para las áreas rurales de nuestros campesinos, del guajiro cubano. Las guayaberas llegan a Yucatán a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eran adquiridas por las clases pudientes yucatecas en la prestigiosa tienda El Encanto, ubicada en La Habana. Esta prenda se convirtió en tierras mexicanas en símbolo de distinción y elegancia, en particular en el caluroso clima yucateco. Hay guayaberas de vestir, hay guayaberas correlativas, hay guayaberas manga larga, hay guayaberas manga corta y hay guayaberas bordadas. Tienen una representatividad característica de acuerdo a las circunstancias, el lugar en que nos encontramos y los requisitos para usarla. En muchas ocasiones, para ir a un restaurante, para compartir con campesinos, con amistades, una fiesta, muchas cosas, un guateque. Esto es un encanto para mí, mi guayabera. Y las mujeres les gustan mi guayabera. A mí me encanta la guayabera. Quisiera que para esta talla hubiera una de mujeres y me hubiera comprado yo una guayabera de mujeres, porque son elegantes y hacen elegante a la mujer, ¿ves? Campesina. La guayabera es una prenda muy importante, no solo para el campesino, la guayabera es una prenda nacional, es una prenda elegante. Después del triunfo de la revolución en Cuba, las cosas cambiaron y varios empresarios yucatecos, viendo que aún tenían gran demanda, decidieron fabricarlas por ellos mismos. Mientras que para los años 80, los japoneses y los chinos inundaron el mercado con imitaciones baratas. La guayabera, no es menos cierto que pudiera tener en las nuevas generaciones algo que nosotros tenemos la responsabilidad de acrecentar y demás y demás, pero la guayabera es una prenda de vestir bien codiciada. Nacionalmente aquí hay varias producciones, fábricas de guayabera. Manzanillo tiene dos fábricas de guayabera, que realmente, ¿cómo se llama?, se mantiene esa producción. Quizás algunos no tienen no han podido obtenerla porque no han tenido esa oportunidad, pero muchos sí quisieran tenerla porque los va a distinguir. Hay eventos que son característicos que no puede llevarse cualquier prenda de vestir y la guayabera los distingue. Eventos como por ejemplo la misma Asamblea Nacional, que vemos generalmente todas las personas, sobre todo nuestros dirigentes, que llevan la guayabera, tanto los hombres como las mujeres. Las guayaberas son muy populares y usadas en países como Puerto Rico, República Dominicana, México, Panamá, Venezuela y muchos otros. Y para quienes vivimos en esta isla, se quedó marcada para siempre como un símbolo del vestir de relevancia nacional. No se ha perdido esta tradición, simplemente que dejamos de usarla por algunos conceptos. Pero la guayabera es algo tradicional, es algo que nace con el campesino, con el hombre que labra la tierra. Y
con la atractiva propuesta de las costumbres en el vestir y el uso de la guayabera y el sombrero de Yarey, nos despedimos hoy. Recuerde que nos volveremos a encontrar para intercambiar sobre otras de nuestras tradiciones aquí en Herencia.